Refugiados inmigrantes que son atendidos en la diócesis, así como una veintena de personas sin hogar que duermen en el antiguo cauce del río Turia, participaron el sábado en un encuentro y una cena navideña, con platos típicos de los países de los que proceden, que llevó por nombre Navidad de los Pueblos. El acto fue organizado por el Secretariado Diocesano de Migraciones del Arzobispado, Cáritas Diocesana y el Servicio Jesuita a Migrantes. El cardenal arzobispo de Valencia acudió al encuentro, que tuvo lugar en el centro Arrupe, y les animó a vivir con gozo y esperanza estos días, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. El encuentro consistió en la celebración de la Eucaristía, una cena y un festival con villancicos, danzas y cantos típicos de los países de procedencia de los participantes.